Está prácticamente terminado la adecuación de este espacio aquí en Serralta, como un videgorri que va a tener el carácter de provisional, pero que la verdad es que es muy utilizado por paseantes y por ciclistas en lo que ya llamamos esta ruta que recorre Baracaldo. Y que con motivo de las obras de urbanización aquí de la unidad de Serralta, pues había visto afectado. Y ha habido unos meses en los que han coincidido peatones y ciclistas en este espacio, ¿no? Lo decimos que es provisional porque el ayuntamiento ya adquirió la propiedad de este vial, de la carretera Interfábricas que se conoce. Se está trabajando en el proyecto y el proyecto definitivo llevará un videgorri definitivo que conecte también esta zona pues, con el túnel del BEC y demás. Pero hasta entonces, y como eso llevará tiempo, sí creíamos que con unas pequeñas obras y esa adecuación de este espacio era necesario pues, que mantener esa convivencia normal y pacífica entre ciclistas y peatones. Este videgorri al final lo que hace es conectar, hemos aprovechado el espacio y conectamos de nuevo también con el BEC, permitiendo también que por un lado vayan los ciclistas sin ningún problema y por otro lado los peatones. Y bueno, pues una actuación más dentro de lo que intentamos, que es conectar el municipio o ampliar la red de videgorris y de zonas ciclables. En el municipio, pues recientemente hemos hecho la creación de esos carriles amigables para bicicletas, intentando conectar determinadas zonas del centro con los videgorris ya existentes. Aquí, Jonan, bueno, ya nos comentaste la otra vez, era una demanda, porque tú decías antes, claro, al no estar las obras, la zona, por decir así, de carretera, vamos a decirlo así, era para los ciclistas y esta zona hormigonada era para los peatones. Pero claro, al empezar las obras ya de urbanización, claro, aquí se juntaban unos y otros y había un cierto riesgo, ¿no? Sí, porque con las obras de urbanización, pues al final se ocupó parte de ese espacio que diferenciaba a ciclistas y a peatones y nos comprometimos, porque también fue una iniciativa que surgió en el pleno de septiembre del año pasado, y nos comprometimos a estudiarlo, a ver si había espacio suficiente y a tomar unas medidas, hombre, provisionales, se ve que no es un videgorri definitivo, pero sí va a permitir que se circule de forma separada y tranquila por ambos colectivos. Hablabas también hace un momentito de los carriles amigables. Yo recordaba, bueno, yo vivo en San Vicente y ahí he visto que ya hay uno marcadito, ¿verdad? Eso es. Hemos creado esos carriles amigables también aprovechando el asfaltado de algunas calles, con unas marcas específicas en las calzadas para dar prioridad al ciclista en el centro de la calzada y que pretenden conectar con los videgorris que ya existen. Es decir, que efectivamente son como unos puntos, ¿no? Luego tienen el dibujo de la bicicleta y decir a los conductores que van, por ejemplo, en coches que, bueno, pues que tienen prioridad, ¿no? Los ciclistas que vayan detrás. Eso es, que sean conscientes de que ese es un carril utilizado con prioridad para los ciclistas y también hay que ser conscientes que tenemos una limitación de 30 km por hora en el municipio y que bueno, pueden convivir perfectamente.